Salud para todos, bienvenidos y bienvenidas. Ya estamos en Tarantela, la nueva fuerza periodística de Manizales y Caldas. Empezamos la cuenta regresiva rumbo al partido Once Caldas y Itagüí el próximo domingo, 3:30 de la tarde en el Palo Grande de Manizales. Ese partido usted lo podrá escuchar para Manizales y Caldas a través de los 1450 de RCN, Antena de la Cariñosa, y para el mundo a través de www.taranteladeportiva.com. Toda la gente en el mundo, los manizaleños, los caldenses, los colombianos, residenciados en otras latitudes, en otros países, en otros continentes, se pueden conectar con nosotros después de las 2 de la tarde, repito, en www.taranteladeportiva.com, opción radio en vivo. Hay muchas noticias, hay mucha información del Once Caldas. La principal noticia, la principal novedad, luego de la práctica de, por ejemplo, el jueves en la mañana, donde el equipo hizo práctica de fútbol, el técnico Pompilio Páez paró la nómina, prácticamente el equipo que va a enfrentar al onceno de Hernán Torres, el Deportivo Itagüí, que no podemos olvidar, viene de ganarle 1-0 al encopetado Atlético Nacional en la segunda fecha de la Liga Postobón 2 del fútbol colombiano. Pero la principal novedad, la principal noticia para los hinchas y los seguidores del Once Caldas es el regreso de Dairo Moreno, que si no ocurre nada extraordinario en estas últimas horas, va a ser titular, va a ser el delantero titular en compañía de John Freddy Pajoy y del jugador que acaba de venir del fútbol boliviano, Yair Reynoso. Esa seguramente va a ser la delantera. También está como alternativa Pepe Moreno, que se recuperó en las prácticas de la semana, ya empezó a trabajar, ya empezó a hacer fútbol, luego de recuperarse de un problema muscular. El otro que está ahí como alternativa es Iron del Valle. El que sí todavía no está, todavía no puede actuar, es Jefferson Cuero, que tiene que pagar otras 3 fechas de suspensión. Otras 3 fechas tendrá que esperar porque fue expulsado y sancionado en pretemporada. Pero ya, 3 fechas y vuelve a entrenamientos y vuelve a prácticas, vuelve a trabajo Jefferson Cuero y vuelve a entrenamiento con el equipo profesional, porque en este momento, luego del sonado escándalo de la chica en Manizales, a él lo mandaron a trabajar, lo mandaron a entrenar con el equipo sub-20. Pero ya, la próxima semana seguramente que se pondrá bajo las órdenes del profesor Pompilio Páez. Novedades varias. Bueno, ya viajó a Paraguay Guillermo Beltrán, que se debe integrar al trabajo de Cerro Porteño. Hizo una buena negociación el Once Caldas. Hay jugadores en el departamento médico, en el departamento de fisioterapia del Once Caldas. Por ejemplo, Jorge Núñez, ya le vamos a hablar de ese tema. Por ahora, escuchemos a Mario González, que es uno de los soportes, de los baluartes del equipo en la mitad de la cancha. Vamos a escuchar a Mario González y al jugador Abimeled Rivas, que está un poquito enfermo, tiene un problema de amigdalitis. Se tuvo que retirar incluso de la práctica del jueves en la mañana porque le atacó la amigdalitis, la fiebre, el malestar, etc. Se tuvo que retirar de la competencia, pero seguramente que el departamento médico del Once Caldas lo va a recuperar. Aquí los vamos a escuchar a nombre de Casa Restrepo. Casa Restrepo, que está estrenando su nueva sede, su nuevo concesionario espectacular al frente de Expoferias, más de 9.000 metros cuadrados a su servicio. Con Casa Restrepo escuchemos a Mario González y a Abimeled Rivas en Tarantela Deportiva. Sí, desafortunadamente cometimos errores individuales que nos costaron el partido, pero lo importante, y lo hemos hablado con el grupo, es que se hicieron cosas muy buenas. Creo que para hacer la segunda fecha del torneo local, pues creo que vamos por buen camino. Esperemos que contra Itagüí sumemos, porque el torneo también ya empieza a hacerse corto y lo importante es sumar. El equipo tendrá que corregir mucho en todas sus líneas, pero sí que reconoce que una de las más fuertes es la mitad, con Abimeled, con usted y con Núñez. Sí, yo pienso que Abimeled ha encajado muy bien en el equipo, es un jugador que se entrega al 100% y en la mitad del campo, pues creo que eso nos ayuda bastante. Entonces, igual creo que la semana larga nos ayuda muchísimo para mejorar, como tú lo dices, en todas las partes del
del campo en cada línea y posición por posición y esperar que el domingo pues, se pueda sacar un resultado positivo para que el equipo tome más confianza y podamos seguir trabajando con más calma. A ese equipo que jugó tan bien en Cali, se le suma ahora Dairo, se le vuelve a sumar Pajoy, el mismo Reynoso, el mismo Pepe Moreno, hay muchas opciones. Sí, de pronto en Cali nos faltó un poco la definición, esperemos que Pajoy regrese al 100% y tenga la posibilidad de darnos esa mano que nos ha ayudado muchísimo. Y pues qué decir de Dairon, que es un jugador importante no solo para la institución sino para el fútbol porque se entrega al 100% y porque es un jugador muy inteligente con gol. ¿Este semestre vamos a ver a Mario González marcando permanentemente? Es la idea, ya tuve la oportunidad de marcar con Internacional, ojalá que se pueda seguir anotando y se pueda ayudar con esos goles que es importante para el grupo y yo creo que en lo personal lo llena uno de muchísima más confianza. Se ha hecho, o se hizo un gol muy bonito frente a Internacional porque llegó tocando colectivo el equipo, pero también tiene usted un arma que es la media distancia. Sí, afortunadamente pues acá en el 11 los goles que he hecho siempre han sido acompañando, no he tenido la oportunidad de marcar de afuera, pero creo que se ha venido trabajando en eso, se ha mejorado en los partidos con Internacional, se tuvieron buenas oportunidades de media distancia y pues la idea es tratar de seguir mejorando eso y de tomarme confianza para poder anotar. Aunque el equipo ha sufrido variantes en su estructura por algunos cambios de nombres, ¿el equipo rápidamente se va a volver compacto o ya se ha visto compacto inclusive? Sí, como te digo, para hacer el segundo partido de la liga creo que vamos por buen camino. Los jugadores que han llegado se han ido acoplando bastante bien. De todas maneras no dejan de haber fallas en movimientos, en cosas que el día a día se van trabajando y a medida que pasan los partidos pues se va fortaleciendo. De todas maneras creo que hay buen grupo, se ha demostrado y como te digo, vamos por buen camino, esperemos que los resultados nos acompañen para seguir trabajando con calma. Y por ahí de pronto una infección en la garganta, pero yo creo que no es nada grave que de pronto me no pueda estar en el partido del domingo. Esperemos de que no sea nada grave y así pueda hacerlo el día domingo frente a Itagüí. ¿Qué le recomendó el cuerpo médico, concejales? No, mucho reposo, tomar mucho líquido y bueno, voy para la casa a tratar de recuperarme, a tratar de descansar lo que más se pueda para así estar pensando el domingo frente a Itagüí. En el arranque de torneo, ¿usted es uno de los hombres con más regularidad en el equipo? Pues bueno, se trabaja para eso, ¿no? Para tratar de tener un buen nivel. Falta dar más, poco a poco con lo que va adquiriendo el pro, lo que me va pidiendo. Poco a poco lo voy haciendo. Esperemos de que no sea solamente en estos partidos, sino el resto de la temporada. ¿Se ve el equipo ya más compacto con Dairo y con Pajoy adelante? Sí, yo creo que son jugadores importantes, referentes. Más Dairo, que sabemos la calidad de jugador que es y el sacrificio que hace por todos nosotros. Esperemos de que siga aportando eso, lo que él sabe. Esa jerarquía que siempre se le ve vivir en los partidos a mostrar el próximo domingo, ¿no? Sí, yo creo que siempre que entro un terreno de juego trato de dar el todo por el todo, esperemos de que el domingo no sea la excepción. ¿Qué clase de equipo es Itagüí? Un equipo fuerte, rápido, de que viene, entre comillas, agrandado por una victoria frente a Nacional, pero yo creo que el Once Caldas está motivado, está tratando de hacer lo que mejor sabe que jugar al fútbol. Por ahí los resultados no se nos han dado, pero esperemos de que el domingo se nos dé. ¿Ha costado arrancar el torneo por tanto jugador nuevo, Emile? Sí, yo creo que cuando de pronto llegan jugadores nuevos a un plantel, a una institución, es la forma de irse adaptando. Pero yo creo que poco a poco vamos cogiendo lo que quiere el profe, el fútbol que de pronto en el 11 ya está. Los que venimos hay que tratar de cogerlo y ojalá lo cojamos rápido. ¿El arranque de torneo es importante y más en condición de local? Yo creo que sí, yo creo que de pronto de local se ha perdido dos puntos importantes que nos da la tranquilidad, pero yo creo que el equipo está consciente y mentalizado que el domingo va a ser un partido importante para nosotros. Llega Check al aire, un espacio que te acompañará en todo momento. Desde ahora puedes llevar contigo tu ciudad, tu región, tu gente. Gente como tú que pone alma y corazón en cada reto, porque eres tú quien genera la energía que late con fuerza en nuestra región.
Llega Check al Aire, el programa radial que te trae tus historias y todo el ritmo palpitante de una empresa que se preocupa por el progreso de la región. Acompáñanos todos los martes y viernes a las 5:30 de la tarde en los 6:30 AM de Todelar. Recuerda, Check al Aire. Aquí está la moda. Estas son las últimas tendencias. Son las nuevas colecciones de Tejidos FAS. Tejidos FAS, más de 35 años vistiendo a los caldenses. Tejidos FAS, te viste bien. Una esperanza, un futuro prometedor, un trabajo más productivo. Porque la vida se hace mejor cuando Gensa llega con soluciones energéticas a nuestra población remota de Colombia. Gensa, generamos la energía del futuro. Gracias por continuar con nosotros en Tarantela, la nueva fuerza periodística de Manizales y Caldas. Toda esta información la estamos presentando a nombre de Suzuki. Suzuki Motors, que tiene su concesionario en Manizales, en la avenida del centro, sector de Gonza. Ahí está Suzuki con sus nuevas referencias, motocicletas espectaculares. El 11, decíamos, tiene jugadores en el departamento médico. Por ejemplo, Jorge Núñez, que salió lesionado del partido en Cali frente al Deportivo Cali la semana anterior. Ha estado toda la semana en departamento de fisioterapia, pero la idea es que vuelva, que regrese y que sea titular. Ese jugador es madera fina, ese jugador es un luchador incansable, es un indio guaraní y ellos difícilmente se pueden rendir. Él quiere jugar el partido del próximo domingo, esperemos que se pueda recuperar. Ahora vamos a escuchar otro de los jugadores que regresó, que volvió luego de una lesión, un problema muscular. Tuvo coqueteos del fútbol de la China, del fútbol de Norteamérica, estuvo muy cerca de irse al Revolution Football Club. Finalmente decidió quedarse en Manizales, dice que está muy a gusto en la ciudad, que está muy a gusto en el equipo y que quiere hacer ataque con Dairo Moreno, que fue su compañero en el Steaua de Bucarest en Rumania. Se conocen bien y Dairo se le acercó y le dijo: Pepe, trabajemos este semestre, saquemos este equipo campeón. Y ese es el reto, por eso se quedó Pepe Moreno en la ciudad de Manizales. Y aquí lo tenemos, lo vamos a presentar con la Universidad de Manizales. Universidad de Manizales, más de 40 años sirviéndole a la educación de Manizales, de Caldas, de Colombia y del mundo. Con la Universidad de Manizales, Pepe Moreno en Tarantela Deportiva. Sí, la verdad es que sí, por ahí me ha costado un poco porque lastimosamente me lesioné a principios de la pretemporada, empezándola. Entonces por ahí me está costando un poquito, pero ya llevo casi 10 días, 12 días trabajando con el grupo y poniéndome a tono para cuando el profe quiera disponer de mí. Sí, el profe lo quiere llevar mínimo como alternante el domingo, ¿no hay problema? Sí, no hay problema, pero también soy consciente que todavía me falta un poquito, pero ahí estoy haciendo trabajos extras después de los entrenos con él. En el PSG me haciendo trabajos físicos, pero trabajo aeróbico para coger fondo. Y en lo futbolístico, poco a poco ir cogiendo distancia, comenzar a rematar desde no al arco. ¿Los problemas musculares son muy complicados para recuperarse? Sí, son muy engañosos, más que todo. Uno cree, sale sin dolor del departamento médico, pero por eso tiene que ser progresivo. Por ahí pateas una pelota mal o coges una pelota de lleno y vuelve y te molesta. ¿Por qué desistió de la idea de Estados Unidos? No, porque estoy cómodo aquí, tampoco es que era mucho la diferencia económica, como se dice. Hablan por hablar, porque si quieren darse cuenta bien cómo era el contrato o lo que me tocaba poner a mí, entonces deberían preguntármelo a mí, pero salen a hablar y no saben nada. Por lo menos yo le iba a dar, porque el pase es mío, podía irme cuando quiera, le iba a regalar la mitad del préstamo al 11 por agradecimiento. Me tocaba pagar impuestos, me tocaba pagar vivienda, me tocaba alquilarme un auto. Entonces, no es como lo dicen, pero bueno, igual no soy de hablar mucho, dejo que hablen lo que quieran. Pero igual no me incomoda, lo importante es que preferí quedarme aquí. Se ha firmado un preacuerdo con el equipo de Estados Unidos, no sé por qué dicen que hay problemas, si no me han dado visa, nunca me dieron plata, entonces no veo el problema. Y ahora con la llegada de Dairo, ¿es cierto que él mismo le recomendó a usted que se quedara en Manizales? Sí, por ahí me lo dijo en un entreno, que aquí me iba a ir para allá, que nos quedáramos aquí. Igual con Dairo somos amigos, jugamos juntos en Europa, en el Steaua de Bucarest. Entonces, no tengo ningún problema con él. Antes de tomar de pronto
esa decisión, aunque él me lo hubiera dicho, ya lo había pensado, le había dicho a la gente que la verdad no quería irme. Y entonces nada, estoy cómodo aquí, me gusta la ciudad, me encanta el equipo, la gente espectacular, entonces no tengo problema. Además porque ya estuvo cerca del título con el equipo. Sí, aparte de eso, hay que, a mí me gusta estar en los equipos grandes, donde se pelean cosas importantes como en este 11, se juegan torneos internacionales, estar peleando los cuadrangulares, están peleando la estrella, en esos son los equipos que hay que estar. En la parte delantera el equipo tiene muchas alternativas. Sí, gracias a Dios, ahora con la llegada de Dairon tenemos otro aire, tenemos más alternativas, entonces lo importante es mantener el esquema que el profe quiere, lo que nos repite, tener el arco en cero que nosotros adelante en cualquier momento podemos anotar. Jugadores en todas las posiciones, en la parte delantera, con Pajoy, con Cuero, con usted, con Dairo, con el mismo Reynoso. Sí, eso es lo bueno es que tenemos alternativas, el día que alguno no esté va a estar el otro, la competencia aquí es sana, deseándole siempre bien al que juegue, haciendo fuerza, y lo importante es que cuando le toque a uno, aportarle al equipo. Esperemos a su regreso Pepe Moreno se logre meter en el circuito ofensivo del Once Caldas, que tiene un tremendo equipo de la mitad de la cancha hacia adelante. Hay algo serio y que tiene muy presente el profesor Pompilio Páez. Si los defensas se comportan a la altura, si el sistema defensivo del equipo deja el arco en cero, no le hacen muchas anotaciones, los delanteros se encargan de definir los partidos. Porque es que además de los delanteros de la mitad de la cancha hacia adelante, este equipo, este Once Caldas, es muy fuerte, con Mario González, con Jorge Núñez, Dairo Moreno, con Pepe Moreno, con John Freddy Pajoy, con Jefferson Cuero. Es un equipo de respeto, es un equipo muy importante. Y ahí se tiene que marcar la diferencia, en esa cantidad de delanteros que tiene el equipo. Esperemos Pepe Moreno se meta en el circuito atacante del Once Caldas. Toda esta información la estamos presentando a nombre del Colegio Anglohispano. Educamos en la cultura del deporte comerciales y ya seguimos y ya continuamos en Tarantela Deportiva. Llega Check al aire, un espacio que te acompañará en todo momento. Desde ahora puedes llevar contigo tu ciudad, tu región, tu gente. Gente como tú que pone alma y corazón en cada reto, porque eres tú quien genera la energía que late con fuerza en nuestra región. Llega Check al aire, el programa radial que te trae tus historias y todo el ritmo palpitante de una empresa que se preocupa por el progreso de la región. Acompáñanos todos los martes y viernes a las 5:30 de la tarde en los 6:30 AM de Todelar. Recuerda, Check al aire. Aquí está la moda. Estas son las últimas tendencias. Son las nuevas colecciones de Tejidos Faz. Tejidos Faz, más de 35 años vistiendo a los caldenses. Tejidos Faz, te viste bien. Una esperanza, un futuro prometedor, un trabajo más productivo. Porque la vida se hace mejor cuando Gensa llega con soluciones energéticas a nuestra población remota de Colombia. Gensa, generamos la energía del futuro. Gracias por continuar con nosotros en Tarantela, periodismo puro, periodismo presente y envolvente. Muy bien, el Once Caldas tiene prácticamente la nómina definida, el equipo, el partido es el domingo a las 3:30 de la tarde, el equipo se va a concentrar en Termales del Otoño desde este sábado. Allí es el nuevo sitio de concentración del Once Caldas, arriba, muy cerca de los 4.200 metros sobre el nivel del mar, del Nevado del Ruiz, ahí muy cerca está Termales el Otoño, un sitio paradisíaco y espectacular. Vamos a escuchar ahora a Dairo Moreno, pero antes les quiero contar la nómina del Once Caldas. ¿Cómo puede ser la nómina del Once Caldas? La más segura formación para enfrentar a Itagüí a nombre de Casa Restrepo, que está estrenando su nuevo punto de venta, su nuevo concesionario frente a Expoferia. Más de 9.000 metros cuadrados al servicio de los manizaleños y de los caldenses. El Once Caldas seguramente va a formar con Neco Martínez en la puerta. Ya vamos a escuchar en un momento a Dairo Moreno. Neco Martínez en la puerta, en el sistema defensivo. La única novedad sería la ausencia de Manuel Acosta para darle paso al juvenil David Álvarez, que cada que juega, juega bien. Los centrales van a ser David Álvarez y Diego Amaya, que no le fue bien en la ciudad de Cali, que cometió un grueso error que a la postre
se tradujo en la derrota del Once Caldas. Los laterales, Jamel Ramos, Mauricio Casierra, en la mitad de la cancha Abimelech Rivas, Mario González y seguramente Jorge Núñez. Si no va Jorge Núñez, el técnico Páez, ¿qué podría hacer? Poner como volante adelantado a Dairo Moreno y dejar en punta a John Freddy Pajoy, a Pepe Moreno como centro delantero y a Yair Reynoso. Ese podría ser el equipo. Si no se alcanza a recuperar, si no está en plenitud de condiciones, el jugador Jorge Núñez pondría el equipo así, con Dairo Moreno arrancando desde atrás como un volante. John Freddy Pajoy, Pepe Moreno y Yair Reynoso. Tremendo equipo para enfrentar al Itagüí, el equipo que ahora dirige Hernán Torres, quien tuvo una brillante y exitosa campaña al frente del Deportes Tolima. Y a propósito del Tolima, aquí está el goleador tolimense, Dairo Moreno. Lo presentamos a nombre de la Universidad de Manizales. Matriculate ya en la Universidad de Manizales. Y aquí está, de regreso, de vuelta, el ídolo, el íntimo de la red, Dairo Moreno, en Tarantela Deportiva. Sí, la verdad, muy contento. Creo que estoy como niño estrenando tenis, la verdad, de nuevo estar aquí en mi casa, en el estadio que me hizo hacer grande, con el equipo que llevo en mi sangre y con toda la gente de Manizales que siempre me apoya. Bueno, ya se fue a Estegua, se fue a Brasil, se va a México y nuevamente en casa. Sí, la verdad, creo que estos 6 meses lo va a tomar como un nuevo aire por cosas que pasan en el fútbol, por un entendimiento que no hubo con el entrenador de allá en México. Y la verdad, la mejor opción la tomé acá, tenía ofertas, pero aquí me siento en casa, aquí me siento con la gente que me arropa. Necesitaba ese aire, por eso tomé la determinación de quedarme en el equipo que amo, en la ciudad que me ha dado todo. Entonces, lo que toca ahorita es dejar eso atrás y pensar solo en el equipo y dejar una buena imagen en estos 6 meses. ¿Por qué los pasos por fuera han sido tan cortos, Dairo? No, ahorita la verdad creo que fue por más decisión mía, por lo que te dije, por un convencimiento con el técnico. Por ahí habían unos roces, entonces tomé la decisión de mejor dar un paso al costado y dejar tranquilo al equipo, porque el presidente me pidió que me quedara, pero yo le dije que necesitaba un nuevo aire y ahorita estoy acá en el equipo y lo importante es aportar esos 6 meses muy bien. Pero el próximo domingo va a llegar la gente al estadio Palo Grande y seguramente van a querer ver un gol suyo y querer celebrarlo. ¿Cómo manejar esta situación para lograr el objetivo de hacer un gol y que la gente de Palo Grande celebre nuevamente un gol de Dairo Moreno? Sí, la verdad, con mucha tranquilidad. La verdad, creo que la gente va al estadio a saber buen fútbol, a ver goles. Entonces, ahorita con el regreso mío, tener esa tranquilidad y Dios quiera poder celebrar 1 y 2 el día domingo para la gente tan linda que es acá en Manizales. ¿Hay algún tope de goles? ¿Ya se ha imaginado en este semestre con el equipo? No, siempre lo he dicho, mi tope por torneo es pasar la barrera a los 10 goles. Entonces estamos trabajando para eso. ¿Qué opina de Pekerman, que es el nuevo técnico de la selección? No, con Pekerman conocemos el estilo de fútbol que él juega, porque lo tuvimos en contra en la sub-20. Es un técnico ganador, es un técnico mundialista, entonces es un técnico que hay que tener respeto, y con los jugadores que tenemos en Colombia creo que vamos a hacer una buena combinación. Claro, el nivel y la convocatoria se gana primero jugando bien en el Once Caldas. Sí, eso es lo más importante. Como te digo, ahorita toca es venir el domingo primero pegando duro y para que el premio vea y tener esa oportunidad nueva en la selección. ¿Cómo encontró el equipo? Muy bien, creo que este equipo cada día se está formando como persona, buenos jugadores, buenos profesionales, entonces va a ser un buen complemento y este equipo está para grandes cosas. Pero, ¿cómo ve al nuevo seleccionador de la Selección Colombia, el profesor Pekerman? Bien, el profesor, sabemos que todo el mundo sabemos la calidad técnico, es un técnico ganador, es un técnico muy conocido a nivel mundial, ha jugado mundiales, entonces va a ser un complemento muy bueno con los jugadores que tenemos en Colombia. Dairo, muy importante encontrarse con un Pajoy, ya figura en el fútbol colombiano, con un Cuero que también ha hecho cosas muy importantes y con un equipo que viene evolucionando. No, la verdad, yo estoy muy contento porque nosotros siempre dijimos, esos muchachos son muy buenos jugadores, ahorita en Colombia lo han demostrado, son jugadores que la verdad son fuera de serie, porque he visto partidos que son para grandes cosas, entonces importante eso, venir a aportarle y Dios quiera complementarlo muy bien en el equipo. En vista de que hay tanto delantero, de que el equipo está bien conformado en la parte de arriba, ¿usted va a jugar arrancando desde atrás, se va a tirar a un costado, va a ir por el centro o va a utilizar todas las alternativas?
No, como siempre me han conocido en todo el frente de ataque, la movilidad que siempre me ha caracterizado y tener esas rupturas de pases que siempre es lo que nos pide el profe. Muy triste por la eliminación del equipo en Copa. Sí, la verdad, muy triste, la verdad. Creo que eso para mí es muy duro porque teníamos mucha ilusión, hay buen equipo, hay buenas personas, pero ya quedó atrás. Lo que tú ahorita es pensar es en el torneo y hacer un buen torneo y Dios quiera ser campeones. Además viene el 2013 y podríamos volver a ver la Copa Libertadores en Manizales. Sí, lo más importante es eso. Desde ahorita tenemos que mentalizarnos a eso, a tener el nuevo equipo en el 2013 en Copa y se comienza desde ahora buscando el título. La gente lo quiere mucho Manizales, ¿esa es su mayor satisfacción? Sí, la verdad eso es satisfacción, la verdad me siento como un hijo, como la verdad esa satisfacción me la da siempre dentro de la cancha y siempre me entrego por esta camiseta. ¿Se ve el domingo escuchando la barra coreando su nombre? Sí, creo que eso para mí es mucho más orgulloso, cuando escucho mi nombre la verdad se me pone la piel de gallina y eso es la motivación para lo noto dentro de la cancha. Pues hombre, esperemos que el regreso de Dairo Moreno le traiga al Once Caldas muchos goles, mucho fútbol ofensivo, muchas llegadas. Anda en un muy buen nivel, tiene un poco de recarga muscular, porque el trabajo físico, claro, desgasta en el reacondicionamiento que ha hecho el jugador tolimense. Tiene una pequeña sobrecarga sobre el muslo, pero seguramente que se va a recuperar, no va a tener ningún problema. Dairo Moreno es un gran atleta, esperemos que con su liderazgo, con su capacidad de convocatoria, no solamente llegue la gente al Palo Grande, sino que el equipo juegue muy bien. Tiene mucha ilusión, tiene mucha esperanza el profesor Pompilio Páez. Y ustedes se imaginan un equipo con John Freddy Pajoy por izquierda, con Yair Reynoso, el jugador que viene de Bolivia, por derecha, con Dairo Moreno, con Pepe Moreno. Es un tremendo equipo y a eso le apuesta el profesor Pompilio Páez, a mantener su módulo táctico de 4 defensores, 3 volantes y 3 delanteros. En las próximas horas se va a definir lo del paraguayo, Jorge Núñez. Pero bueno, el trabajo de fisioterapia ha sido intenso, le ha hecho una muy buena recuperación Juan Carlos Guzmán, que es el fisioterapeuta del Once Caldas, que en compañía del médico Carlos Alberto Osorio, del kinesiólogo Miguel Rodas, hacen un muy buen trabajo para poner entre algodones y recuperar a estos jugadores. Pero si Jorge Núñez, yo soy de los que pienso que Núñez se va a recuperar, porque Jorge Núñez es un hombre que le gusta jugar y correr hasta en los entrenamientos, pero de no darse eso, sería lo de Dairo Moreno. Esperemos que la gente vaya, que la gente concurra, que la gente acompañe. La gente del Once Caldas manifestó que hasta el viernes había plazo para comprar los abonos. Se han abonado cerca de 3.500, 3.800 personas. La idea es llegar más o menos a eso, a 5.000 personas. Esa es la idea. Recuerdo, le reitero, que ese servicio informativo, ese partido Once Caldas Itagüí, usted lo puede escuchar por www.taranteladeportiva.com, opción radio en vivo. O si no, la gente que está en Manizales, en Caldas, lo puede escuchar a nombre de los 1450 de RCN, Antena 2 La Cariñosa, en la ciudad de Manizales. Itagüí, el equipo del profesor Hernán Torres, trae un equipo importante, una ausencia, Biafara, el hombre que anduvo por el Once Caldas alguna vez, Efraín Biafara, que era su delantero titular, salió amonestado, salió suspendido, no podrá estar en Manizales, pero va a estar Kleider García, que fue el jugador que marcó el golazo con el cual el Itagüí le ganó 1-0 al Atlético Nacional. Se espera que la gente concurra, que la gente acompañe, que la gente vaya este domingo, en el horario habitual, el horario histórico del fútbol en Manizales y en Colombia, domingo 3:30 de la tarde. Invitación para todos, esperemos que el 11 arranque, que el 11 despegue, que el 11 empiece a caminar el camino de la victoria y de los triunfos, porque lo necesita y con urgencia. Un agradecimiento a todos nuestros compañeros en la producción general, especialmente a don Juan Carlos Ocampo, nuestro productor general. A todos en el mundo, mil gracias. Mañana, primero Dios, más Tarantela, muchas gracias, que estén bien.